Paolo llega esta noche a Lima. Llega esta noche a Lima, 11 de la noche llega, vuelo directo desde Houston, así que aterrizará en la capital. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede con él? Si está a tiempo de... No se sabe si aún meterse en la lista. Hay que saber cuál es su condición. No sabemos cuál es su condición. Seguramente lo van a evaluar acá. Sé que tienen previsto que, evidentemente, vea cómo está también el profesor Bonillo. ¿Pero lo viste haciendo ejercicios o no? No lo he visto haciendo ejercicios. ¿No lo viste? No. Con piques largos. No lo he visto. Slalom, buenas noches para todos. Se le notó bastante bien, ¿eh? Sí. Sí. O sea, los piques largos de esas pasadas. Estaba suelto. Sí. O sea, se le ve. Y las sentadillas con mucho peso, además. Ahora, Gonzalo, la lista es el viernes, ¿verdad? Sí. Dan la lista el viernes. ¿Sería apurado hablar de él o creen no, que, yo creo que para sí, pues, ahora es por lo que vi, me sorprendió. Yo pensé que era otro jugador, te juro. ¿Sí? Sí. O sea, me sorprendió. No estoy diciendo que va a estar, no, pero... ¿no te parecería descabellado? No me parecería descabellado. Por lo que vi, no me parecería descabellado. El pasa es que el tema ahora ya está más avanzado, tanto en la medicina como en las recuperaciones físicas de los jugadores. El tema de Paolo es lesión. El tema de Paolo, el médico lo dice, es musculación. Musculación, claro. Musculación es lo que protege la rodilla, ¿no? Y Paolo siempre ha tenido un poco piernas delgadas, ¿no? Y Gonzalo, no se comparar el ancho de piernas de la Foquita con claro. Guerrero, ¿no? Sería bueno a ver si encontramos el video, ¿no? ¿Dónde viste el video? No, sí, hoy día lo han pasado en la radio, ahorita te voy a tratar de... Sería bueno, ¿no? Sí, creo que no, para, sí. Después de una lesión, la rehabilitación es fundamental. Si hace una muy buena rehabilitación... Viene renovado hasta con nuevo peinado, viene, ¿eh? Uh-huh. Pero no, todo va a depender de si solo yo que no puede hacer. Está apto para hacer trabajo con balón, ¿no? No, está haciendo trabajo con balón. O sea, llevando. No, digo, pero ya fútbol reducido. Ya, ese es otro. Sí, pero se le veía bien. O sea, un momento que arranca y luego sin balón, con balón, comienza a llevar el balón también. Y después se le ve en el gimnasio haciendo sentadillas bastante, o sea, fuerte, ¿eh? Se le nota la pierna fuerte, estable. Qué bueno. Ahora, dale, Mauricio. Lo que creo que sí es una incógnita es dónde va a jugar, ¿no? ¿Dónde va a tener minutos? ¿Dónde? ¿O por qué equipo va a jugar ahora? O sea, no sabemos eso. De Alianza pregunté, tema muerto, me dijeron. Tema muerto, no hay por dónde darle, que ni siquiera hubo ni siquiera una levantada de teléfono para ver si es que mejoran las condiciones. Quedó, por lo que tengo entendido, creo, Peter, tú también, en la cláusula antilesión, sí, que no quiso abordar. Sí, por eso dije ayer en ESPN, dije que el tema era lejano, porque yo conocía lo que sucedió la primera vez, ¿no? Ahora sé que no hay nada, sé que no hay un interés. Había un interés institucional de parte para traer a Paolo Guerrero. No pasaba tanto por el comando técnico, sino por la institución de tener a Paolo dentro del club y de que Jefferson y Paolo terminen sus carreras en el club, que los vieron hacer. Pero después de lo que sucedió, después de los entredichos, después de los idas y vueltas, o después de las idas y vueltas, perdón, sí, en Alianza decidieron no mover más el tema. Hoy, en este minuto, la posibilidad es cero. Yo pienso, Peter, que Paolo está más focado en la selección. En la selección premundial, más do que repechaje. Yo creo que él no está. Yo creo que el repechaje está puede muy ser, encima. Puede ser. Él está preparándose más para una posible clasificación de Perú, que hay gran posibilidad de clasificar el mundial, y él ya está pensando
y esta posibilidad de estar dentro del Mundial, no tanto para repechaje, yo creo que repechaje ya está muy encima. Pero en ese interín sería ideal que consiga club ya, ¿no? Claro, ¿tiene que? ¿Tiene que jugar? No creo que entrenando acá hasta diciembre, Dios quiera, vayamos al Mundial. No, lista final, ¿no? Es difícil, ¿no? Dificilísimo. Sí es cierto que las cosas se transmiten desde el campo. Me imagino, ustedes han sido jugadores y pueden decirlo mejor que nosotros, si se siente el murmullo, si se siente de repente los pitos, todo eso. Se siente dentro del campo. Ahora, la gente percibía que Cristal tenía que sacar adelante este partido, ganarlo, estaba en superioridad numérica. Ahora, hace los cambios, Mosquera, ¿no? Porque ingresa Olivares, ingresa Pacheco, ingresa Jover, ingresa Lisa. Yo siento que en particular con Olivares y con Pacheco, la gente ya percibe que son jugadores que todavía no salen del cajarón, que realmente todavía no se hacen jugadores, que no asumen, y realmente ya tienen que empezar a hacerlo, ¿no? O sea, ¿pero qué edad tiene que cumplir para que salga del cajarón? Yo creo desde antes, pero ya están perdiendo una chance, ¿no? Cristal va a tener un centro atacante, de todas maneras. Y si estos tipos no aprovechan de una vez su oportunidad, creo que si no es ahora, no es nunca. ¿Pero para qué van a tener un centro atacante si no le gusta jugar con 9? O pareciera que no le gusta jugar con 9. No le gusta. ¿Para qué van a traer un 9? Hoy lo puso Ávila. Mauri, hemos conversado acá otro día y yo estoy de acuerdo. Ávila no es 9. Los jugadores vão madurar y va a salir de cascarón cuando tenga seguidillas de partido. Mantener. No solo da la oportunidad a los jugadores, cuanto más juega. ¿Cuántos partidos tiene? Pero el mensaje para el 9. Yo pensaba que el mensaje para el 9 de Cristal es fatal. Yo te he dicho algo. ¿Cuántos partidos necesitó Vinicius y Rodrigo para estar en la situación? No puedes comparar, no puedes comparar. No, pero no. Pero Juli, Pacheco desde que llegó, desde que volvió, no volvió a ser el mismo. Volvamos a los 18 años. Volvamos a una idea. Yo lo que estoy viendo de Cristal, hablando de que está saliendo del cascarón estos chicos, el tema pasa porque no tienen que ser el cascarón, sino que tienen que ser ellos para jugar al fútbol. Claro, me parece que están en una idea futbolística muy cerrada, donde no asumen riesgo, como que si hacen una de más, ya están recibiendo el grito así de atrás. ¿Por qué haces eso si trabajamos otra cosa? Eso es lo que se está notando en Cristal. Yo vi a un Pacheco que sea revulsivo, punzante, más picante, jugadores picante, claro, revulsivo. Que él sienta, tengo que apretar acá, tengo que jugarme la mano a mano, voy lo encaro. Supuestamente para eso. Toco, paso, nadie encara, nadie encara. Pero para eso lo nadie va al mano a mano, nadie va al uno contra uno. Cristal, pero no, hasta ahorita no ha demostrado. Yo estoy de acuerdo contigo, Mauri, solo y lo que ha dicho Negro es muy cierto. Lo que yo te quiero decir, no te estoy dando en cuenta para explicar un poquito. El momento ahora es para Lisa. Y más dentro del campeonato peruano, si no fuera el momento de Lisa, ahora, ¿cuándo va a ser? Si trae un 9, ¿qué va a pasar? Otra vez Lisa a la banca. Y Lisa lo que va a necesitar con Olivares, esos jugadores, digamos, es tener mucho más partido para ir madurando, metiendo gol, ganando confianza. Si trae un 9 más, va contra la propia política del club, que es formar jugadores y tener dos jugadores formados ahí arriba. Pero mira el mensaje que le tiran a Lisa. O sea, se va JJ Mosquera y le llega la gran oportunidad Lisa y dice, yo mismo soy el 9. Nada, al banco de suplentes. Ah, es duro. ¿No? Escúchame, al banco de suplentes. Y cuando entra un delantero, ni siquiera lo llaman a él, lo llaman a Olivares. O sea, me pongo los zapatos de Lisa, el tipo de estar más deprimido. Pero Gonzalo, yo escuchaba en la transmisión que se hablaba de una lesión que tenía. Estaba sentido. ¿Qué lesión? Si entró después a jugar. Pero de repente no estaba al 100%, ¿no? Yo diría que Lisa debería tener por lo menos 30 partidos más de los que tiene hasta ahora. Y no los tiene por errores. ¿Cuántos partidos ¿Cuántos partidos jugó Lisa de 9-9? Pero por eso es motivo. No de tiene, 9. ¿No tiene esos 30 partidos? Pero el entrenador. Yo pienso por el cambio de entrenador primero, porque el entrenador lo podía ver por afuera. Por afuera. Y después lo sacó. Ahora, sí. Leo. La misma institución. Entonces, ¿tú no crees que trayendo un 9 va a empeorar la situación de Lisa y Olivares? Yo te lo estoy diciendo ahorita. Información. Cristal va a traer el 9. Busca que en la segunda parte del año compita con un nuevo internacional. Lo intentaron, obviamente, para esta primera parte del año, pero fue un fiasco. Fue un fiasco porque la contratación de Javier Mosquera fue un fiasco. Yo creo que con Lisa y con los chicos que tiene en el campeonato Perú no le alcanza. El problema es la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es donde necesitas al 9. Necesitas a los jugadores de más calidad. Ahora, para resumir lo de Cristal en la Copa, no sé si ustedes coinciden. Para mí, está bien tener la pelota, es un medio para hacer daño, ¿verdad?
pero no te puedes olvidar el sentido final del juego. ¿Cuál es el sentido final del juego? Anotar un gol. Buscar el arco rival. Mira, o sea, hoy exageró Cristal por los centros. Yo no me quiero meter en el trabajo técnico, táctico, grupo técnico de Mosquera. No me quiero meter ahí porque no lo conozco. Principalmente, yo no he estado en ningún entrenamiento. Pero hay una jugada donde Sosa llega por la derecha con mucho tiempo y ahí te das cuenta que no sabía dónde centrar. Sí. Y normal, tú entrenas para saber dónde moverte a todos los jugadores para tener medio segundo ventaja con respecto a los defensas. Y ahí te das cuenta que no sabía. Dos que llegaban y la tiró en el medio. Otra que ataca el espacio también, Ávila. Mete el centro para atrás y no llega tampoco Sosa, que pasaba por el centro, que llegaba por el centro. Es más, estaba llegando a la acción, tenía ventaja ante la acción, pero no calculó. Claro, se la saca larga. Inclusive, Marco, yo comenté otro día acá, Cristal es un equipo que elabora, tiene balón, construye. El problema es que Cristal está en un momento de definición, está definiendo poco y cuando está definiendo no lo acerta. No tiene el especialista que tú mencionabas. Y es fundamental porque... el final, como tú has dicho, que es no muy tiene, bien. O sea, no tiene el especialista del gol. Para ganar necesita goles. Entonces, si Cristal elabora y no termina definiendo, de nada sirve. ¿Quién era? O sea, Cristal juega sin 9 el primer tiempo. Nunca juega con 9. O sea, Ávila sería el 9. Durante el desarrollo de todo el juego que está implementando Mosquera, a mí me parece que. Juega con falso 9. Claro, juega con un falso 9, pero ¿qué pasa? No le está rindiendo la idea, como está diciendo Mauri, de los centros. Hay improvisación, no hay trabajo. Lamentablemente, la historia continúa para los equipos peruanos. Y me pregunto, ¿por qué a nivel equipos Sudamérica somos últimos por detrás de Bolivia y a nivel selección estamos en la mitad del lote? ¿No? Entonces, eso como que confunde al aficionado, ¿no? Es difícil encontrar respuestas, es un fenómeno lo de Gareca en la selección. ¿Por qué esa diferencia? Porque a nivel sudamericano en clubes es derrota tras derrota tras derrota, ¿no? Hoy día Melgar tuvo la oportunidad de jugar casi un tiempo con un hombre de más, no lo pudo aprovechar, ¿no? Tuvo algunas oportunidades, lo que pudo ser un empate con sabor a victoria se transformó en una derrota con sabor ya a eliminación de Copa Sudamericana y Alianza, ¿no? De alguna manera sufrió y mucho para invocarla, porque en momentos donde dominaba el trámite claramente ante un equipo que defendía muy mal, ¿no? O sea, se le entraba a este Fortaleza, ¿no? Porque daba licencias, pero no fueron aprovechadas por el cuadro blanquiazul. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Leao? Juliño, Marco Churriza y Loret y Mauricio Loret de Mola nos acompañan para esta noche que tengo el honor de conducir la mesa. ¡Castó! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Tranquilo. Bueno, hubo Alianza. Mauri llegó molesto otra vez. Es una lástima. Pone quién es el arquero de Fortaleza. No, es que es una lástima. Tiene que borrar. Gonzalo, hace 16 partidos que no ganamos en Copa Libertadores. ¿Cuánto? 16. 13 derrotas y 3 empates. Y sí, es una historia de nunca acabar. Historia sin fin. Como ha titulado Mara. Sí, historia sin fin. Obviamente en para la completar portada. Eso, Alianza volvió a pasar lo mismo que pasó Cristal. El mal de fútbol peruano, ¿qué es? No define. Llegan, aproximaciones, no define. Fortaleza, las oportunidades que ha tenido, la definió, mató el partido, lo mismo pasó después con Cristal. Entonces, pasó lo mismo con Melgar. Tenía un segundo tiempo con un hombre más, tuvo varias oportunidades, no la metemos. Entonces, el mal de fútbol peruano es la definición. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Comenzar a trabajar ese tema desde las divisiones menores, en tema formativo, mejorar la definición. Con la diferencia de que Cristal ayer sí acertó al arco, ¿no? El arquero 3-4 que ya, pero no la meten. Alianza sí hoy día no acertó al arco. Me mataron. El arquero... pasó desapercibido. Pero Marco, yo estoy de acuerdo, pero mismo acertando el arco, no la metemos. Julio, pero hay una distancia. A mí me mataron en las redes y ojo que no lo hice por burlarme ni nada, ¿eh? En serio, Alianza no pateó al arco en el primer tiempo. O sea, no buscó el arco rival en todo el primer tiempo. Fue más ganas, ¿no? Que otra cosa, ¿eh? A mí me parece que fue más ganas porque, por ejemplo, Melgar sí tuvo intención de jugar, o sea, se nota. También llegó, tuvo un par de ocasiones que pudo haber concretado, pero no tuvo un poquito más de idea. En cambio, Alianza, por ejemplo, esa jugada que ayer conversamos de la jugada de Sosa de Cristal que llega hasta la línea. Sí. Hay una jugada parecida, no hasta la línea del paraguayo en Alianza. Mete lo obvio, que es una bombeada al segundo palo, y no llega a nadie. Nadie, es cierto. O sea, esa jugada era obvia. Pero
Hay cosas que ayer estábamos hablando de desorden, o mismo el otro día hablamos de la U, que Quispe robó, Valera se entró y cabeceó Quintero. Hoy claro, pasaba lo mismo. Sé. Hoy estaba sentado. Barco. Se invierten los papeles, ¿no? ¿Qué hacía Barco sabiendo claro, que tiene 39 años centrando, muchachos? Cuando de la jugada que estaba en el área. Y en el área no había nadie, estaba el zorrito con un pata de 1.95 m. Y con tu comentario me da para formularnos ciertas preguntas, ¿no? Ciertas interrogantes. O sea, ¿se puede competir? Más allá que acá marcan distancia, me parece, Barcos sí, y Zorro, se puede competir con dos jugadores de 38 años, pero, digo, en un torneo internacional. Para mí. Pero ojo, no vayamos ojo, a esa jerarquía todavía. Eso ya sabemos que no se puede, Mauri. Es imposible. Pero entonces hay que hablar también de la confección de los equipos. Porque hoy Alianza es imposible, está fuera de la Copa Libertadores. A falta de una fecha, no tiene ni siquiera la posibilidad de consolarse con una Copa Sudamericana. Lo mismo Sporting Cristal. Entonces, la situación se agrava. Sí, pero no sé si es para consolarse o no, pero yo prefiero tener a Barcos a traer un jugador de afuera y que prácticamente juegue 39 minutos la Copa Libertadores, como lo ha hecho John Jairo Mosquera, ¿no? Eso es un papelón. Ah, pero eso es un papelón. Eso ni siquiera debería entrar en el análisis. Ese es el papelón del siglo de Cristal, te digo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si estos jugadores quieren venir para nuestro fútbol. Lamentablemente ahora, como estamos quedando a nivel internacional, estamos quedando muy mal. No, pero no es Cada vez va a ser más complicado traer jugadores con condiciones o con capacidad acá. Primero por el tema económico. Y segundo por el nivel de nuestro fútbol. Entonces, a mí me da mucha pena, porque en verdad, bajo mi punto de vista, ese es mi punto de vista, yo estaba hablando con el negro acá, si había un partido que estaba para ganar sería este, contra el Fortaleza. Sí, para mí, Julio, tú como me decías acá, no me decías, yo veo fútbol brasileño y acá en Perú ciertamente no se ve tanto como el argentino, ¿no? Y Julio ve y conoce a todo el fútbol brasileño, lógicamente. Y cuando ve el campeonato de Brasil, ve a Fortaleza y ve a los otros monstruos y dice, Fortaleza es un desastre. Pero lastimosamente, sí, comparado con los peruanos, no es un desastre. Y ese equipo quedó cuarto el año pasado en el Brasileirao. No. Ese equipo... Se fueron a burro, ¿no? El club quedó cuarto. Ese equipo claro. Pero si son cuarto, prácticamente los mismos jugadores. Y el mismo técnico. No, señor. ¿Cómo que no, señor? No, señor. El año pasado no estaba Bogoda en ese equipo. ¿Cómo no, Nero? No salió cuarto con Bogoda. Nero. ¿Con Bogoda, estás seguro? Te lo puedo asegurar. No estaban los mismos jugadores. Lo eligieron el mejor técnico del campeonato. Julio, igual Fortaleza mejoró mucho en la última presentación contra River. Porque para mí y hoy yo también le vi cosas interesantes, ¿no? Si bien es cierto, defensivamente daba licencias, pero el equipo de Fortaleza, mitad de cancha para adelante, es otro equipo. Claro. Pero hoy día de repente también por las licencias que Alianza. Hoy arrancando el Brasileirão, ese equipo está casi último. Claro, ese equipo es el colero de campeonato brasileiro. El último. Pero déjame terminar. Ese equipo es el colero de campeonato brasileiro, tiene un punto. Yo cuestiono un montón de cosas. La forma, yo decía, León, depois de ver o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, que são equipes que estão quase no mesmo nível, jogar futebol, esse equipo não tinha nada a ver com as propostas de um equipo brasileiro hoje. No ano passado tinha algo, mas hoje, o partido que he visto, arrebentando pelota. Se não for por Lucas Lima e Pikachu, que são dois jogadores com experiência, com nome, com trajetória, esse equipo não teria nada. Eu vi mala traça. Me parece mala que está traça, le andava nas espaldas. Está sendo injusto com Fortaleza. Tu has sido parte de Fortaleza. Jugué en Fortaleza, fue mi último equipo allá. Lamentablemente no tiene, digamos, el presupuesto de otros equipos para hacer dos planteles, para competir en Brasileirão y en Copa. Yo creo y sé que Juan Reynoso, no ahora, no en esta temporada, pero hace dos años, Juan Reynoso estaba en condiciones de él, personales, de venir a dirigir Alianza. Hace dos años, y lo sé de buena fuente. ¿Okay? No se dio en su momento, pero y yo creo que Juan Reynoso sí quiere dirigir en el fútbol peruano. Juan Reynoso quiere dirigir Alianza, Gonzalo. Él dijo, necesito ganar algo afuera. Sí, con la selección, sí. No, pero Mauri tenía razón. Particularmente, para mí sería retroceder. Yo creo que le dio un paso grande en el fútbol mexicano, que es una liga mucho mejor que la otra. A ver, para mí es retroceder. Termina la idea. Es por lo que le tocó vivir a Juan, ¿no? En su momento, con la gente de Alianza,
sé que hay administraciones que de repente no tienen, no, o sea, son nuevas, ¿no? No han vivido esa época y de repente pueden querer contar con él, ¿no? Pero para mí hay mucha memoria. Bueno. No, de parte y mucha desinformación, o sea, también. No, pero a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú técnico lo traerías a Reynoso? Yo sí lo traería. O sea, tú dirigente. De todas maneras lo traería. Okay. Dale, Mauri. Sí, sí, información alcance sobre el cortocircuito, así me dicen, el cortocircuito entre Reynoso y Cruz Azul. ¿Qué pasó? A ver. Se veía venir, me dicen. Una salida negativa por parte de Reynoso, problemas con la directiva y justo él sacó su cuenta de Instagram para decir que pensaba en encaminar el proyecto porque sabía lo que pasaría. Se puede interpretar como un yo tenía la intención y me despidieron, ¿no? Sería bueno también que los de producción, Camar, Carlos, todos busquen un poco busquen justamente esa publicación que da un mensaje. Está en el Instagram que recién creó Reynoso, o sea, recién lo creó. ¿Cuál es? El de Reynoso, búsquenlo ahí, Reynoso de Tea. Oficial. Juan, la Cabezón, relación, Juan Cabezón Reynoso. La relación ya no daba para 6 meses más que le restaban. No se cumplieron los objetivos y ese fue el argumento para, obviamente, sacarlo del cargo, ¿no? Por ahora no creen que tome algo en México y más bien consideran que puede estar expectante en lo que pase con Gareca, ¿no? En algún tiempo, pero no lo sé. Yo creo que aún tiene, o sea, si aún tiene, digamos, alguna chance en el extranjero y quién sabe si en México, ¿no? Claro. Ah, bueno, ok. Pero por ahí pasa. Se acabó el suspenso, se acabó el misterio. Ricardo Gareca no convocó finalmente ni a Paolo Guerrero ni a Raúl Ruiz Díaz. Lo de Paolo se podía entender, más allá del deseo, cuando se trata de un jugador histórico como Paolo Guerrero. Pero lo de Raúl Ruiz Díaz... Pero Peter, ¿no deja una rendija? ¿Por qué? Cuando dice que si está y lo vemos haciendo buen fútbol y está... ¿A quién? ¿A Paolo? Ha dicho que sí. Tiene que tener equipo. Yo también creo lo mismo. Se ha metido esa caja. Se ¿Pero la rendija para dónde? ¿Para el repechaje? Sí, yo no creo, ¿no? Sí. A ver, Mauricio, a ver, Mauricio. Es lo que me han dicho a mí. Incluso están buscando que haga partidos, que haga ensayos, que haga partidos de práctica. O sea, no le ha cerrado. Y mañana creo que va a jugar incluso un partido de práctica en la Videna también. Con reservas. Sí, con reservas incluso, ¿no? Él habla de las posibilidades de sus pretensiones deportivas, nos dice. El periodo de selección no puede alterar me su futuro totalmente en un equipo. Y tiene claridad, es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona, si se condiciona? Si de repente tiene otro problema físico, va a impedir de que pueda cerrar un buen contrato, que pueda tener de repente un último tramo en su carrera, porque ya con 38 años creo que está buscando un último equipo, me imagino, para intentar jugar y terminar la carrera. Y por decantación tendría que llegar, obviamente, la posibilidad de jugar en la selección. Yo, en verdad... A ver, Julio, permíteme, antes de ir analizamos... A ver, la selección no quiere alterar ningún tipo de recuperación. Claro, está bien. Estamos decidiendo lo mejor para la selección y para Paolo. Cuidamos la salud. En principio, no está en la lista. Iremos viendo la evolución, Julio. No, yo lo que creo, Peter, tú ya sabes. Para mí, yo creo que era importantísimo, en mi forma de ver, para mí es importantísimo que Paolo esté en ese grupo. Me encantaría que, a vez de estar haciendo amistoso, entrenando acá en La Videna, con otros grupos, me gustaría que estuviera entrenando con la misma selección, con los mismos jugadores. Pero, y yo, algún pero momento, te digo algo. Preparando para Mundial, no para repechar, pero los días que ha entrenado Paolo en La Videna, creo que no lo ha hecho como lo hacía hace mucho tiempo. Este entrenamiento me parece que ha sido más exigente que el de Estados Unidos. Ahora le da la sensación. El tema de no los movimientos, salidas. Tiene que tener equipo, el tema de los nueve. Claro, tiene que tener equipo. Tiene que tener equipo. Y Gareca lo dijo en su momento. Sería, no hay forma de no tener equipo. Sería una insensatez. O sea, no sé, una inconsecuencia. El otro tema de los nueve de la selección, yo pienso que es más allá de lo que pasó con Ruiz Díaz, de los problemas que ha tenido Ruiz Díaz, si renunció en algún momento, si ha dado un paso acostado o no. Yo quiero analizar el tema futbolístico y preferencia futbolística. Para mí, no tengo nada contra Ormeño, al contrario, pero en preferencia futbolística yo prefiero a Ruiz Díaz do que Ormeño. Ahora, para mí, bueno, por más que no lo diga y debe, digamos, un testimonio político, sí. En el fondo yo creo que lo está castigando por excluirse en un momento donde quizás no estaba obligado a ir a la selección, pero era más, digamos, una proposición para que él, o sea, desde su parte, desde su deseo personal, vaya a entrenar. Y eso creo que le ha costado hoy la convocatoria, porque... Nosotros, disculpa, interrumpa, creo que coincidimos
que siempre hay que apoyar a Gareca porque siempre, normalmente le va bien. Entonces, exacto. ¿Quién va a cuestionar eso? Pero hay que tocar el tema, como bien dice Juliño, es raro lo de Ruiz Díaz, que yo también voy por lo que tú dices. Es raro, raro, inclusive habiendo fallado lo de Santa María por su actualidad sobre Ramos, ¿no? Sí. O sea, hay que decirlo, o sea, yo creo que le va a ir bien a Ramos y que le toca jugar, le va a ir bien. Pero hay que comentarlo nosotros, porque para eso estamos, ¿no? O sea, claro, no, si no, ahora, comencé diciendo hay que dar la derecha a Gareca, porque Gareca, caramba, siempre está bien, del 90% de, la, de, ¿no? De las Gonzalo, decisiones. Le puso favor, la cruz a Santa María, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Y podemos pensar que le puso la cruz a Raúl Ruiz Díaz también? Hoy creo que sí. Hoy creo que sí. Tendría que pasar algo extraordinario para que vuelva, pero yo creo que hoy... Este es un mensaje, ha bajado un mensaje importante hoy Ricardo Gareca, por más que lo catalogó de fundamental, ¿no? Dijo, Ruiz Díaz es un jugador fundamental, dijo. Pero bueno, en esta oportunidad aparte, ve a otros más pertinentes para el equipo. De repente, está bien, Ruiz ha tenido varias oportunidades en la selección, no hizo lo que se necesita, un 9 que goles. Ormeño recién está teniendo oportunidades, pero yo creo que a nivel futbolístico, si analizamos y ponemos la balanza los dos, yo creo que Ruiz Díaz es más jugador. Ahora, el que viene sin jugar y que viene con una lesión es Carrillo, ¿no? Y él dice, ojalá sí, que pueda llegar. Le prende, ¿no? Una, o sea, una luz, ¿no? No, lo va a esperar. Yo pensé que ya está tranquilo, pero hace una lesión mucho no, más complicada, es que ese ligamento, que es el ligamento cruzado posterior, dicen que es el más rebelde de todos. Pues tiene una forma diferente, tiene una contextura diferente, me lo contaba el doctor Grados. Que no, Gonzalo, no es un ligamento fácil. Y hemos no visto, es un ligamento fácil. Hemos visto a Garrido cuando regresa de lesiones, por lo menos en la selección, no regresó tan bien. Cuando regresó del problema de la espalda, no regresó tan bien. Creo que necesita tiempo para adaptarse. Quizá jugada de Montevideo, recuperar sensaciones, ¿no? Para recuperar la jugada de Montevideo, ¿no? Donde pisa mal, en una jugada donde él trata de ganar. Y ahí es donde se produce el esguince. Y ese esguince le agarra. ¿Quiero hacer una pregunta? Le agarra justo ese ligamento. Una pregunta. ¿No podría haber hecho un cambio? Y a vez de llevar tres delanteros, lleva cuatro. ¿A y quién? Meter a Ruiz Díaz. ¿A quién? Ruiz Díaz, dices tú. Claro. Meter a Ruiz Díaz y sacar a alguno que ha llevado. Son 28, ¿no? Sí. Son 28, sí. 28. Sacaría uno de la volante, que hay bastantes jugadores atrás y volante. Porque hay algunos jugadores, digamos, como el caso que fue cuestionado mucho Ramos por mismo, su momento. O el mismo Raciel. Que no o mismo Raciel anda desaparecido. Por eso mismo, ¿podrías sacar a Raciel volante? Mira, a ver, si hay tres nombres que a mí... A ver, yo tengo tres nombres. Yo también, no sé si coincidimos. ¿Calcaterra? Calcaterra, Ramos y Raciel. ¿Sí? A mí no me cerraron. Es que te digo. A mí no me cerraron. Hay que, y ahí el me que pregunta, no me termina de cerrar tampoco por su participación en Copa Libertadores de América, Jairo Concha. Sí, yo igual. Bueno, sí. Y yo creo que Calcaterra para Jairo Concha está por delante. ¿También está ahí? Por delante de Concha. Jairo Concha también está el grupo. Vamos con los convocados. Muchachos, a ver si tenemos los convocados, por favor. Estoy con Mauri. Ah, increíble. A ver si tenemos los convocados, por favor. ¿Te sorprendió o no? Sí. Claro. Y Peter, entonces, de repente sacan uno de sus volantes y ponen a Ruiz. Yo creo que es un tema que me preocupó cuando vi solo tres delanteros, voy a ser sincero contigo. Porque Ormeño todavía, vamos a ser realistas, no termina de funcionar. No hemos cortado. Solo tenemos 4-2-3-1. Con esto que llamaba a jugar con un delantero. Porque solamente ha convocado tres delanteros. Claro. Pero sí, lo que dice Yuriño, a ver. Tú de campo ves, ni a Ruiz Díaz, hay que ser sincero, ni a Ormeño le dio bien a la selección. Yo pero no. tú le das el espacio ahí y me da la sensación que Ruiz Díaz puede ser más picante que Ormeño. A ver, sí. Arqueros. Pedro Galese, Ángelo Campos y José Carvalho. Finalmente, ya se quedó con los tres. Ya se decantó por él. Sí. Carlos Cáceda, cuando pierde la convocatoria, es porque no la estaba pasando bien. Pero Carlos Cáceres después mejoró mucho bien, con Melgara. Mejoró mucho, a nivel internacional incluso. No, pero bueno, finalmente Ricardo Gareca prefiere mantener el grupo, el trío de arqueros Galese, Campos y Carvalho. Yo creo que Campos bien llamado. Para mí, bien llamado. ¿Sí? Sí, sí. Yo lo he visto con aplomo, seguro. Tiene mucha personalidad, Campos. Personalidad, ¿no? Y más bien el que no me convence es Carvalho. Imagínate jugar contra Australia, hermano, este mide 1.80 el otro mide 1.95. Defensas: Miguel Araujo, Luis Abraham, Luis Alvíncula, Miguel Trauco, Aldo Corso, Alexander Callens, Cristian Ramos, Carlos Zambrano y Marco López. Queda claro que la pareja de centrales es Zambrano-Callens, ¿no? Sí, pero ahí va a volar, ¿eh? Ahí va a volar uno. Gonzalo, si a cualquiera de nosotros nos preguntaban antes si nos teníamos que jugar por cuál iba o cuáles iban a ser los defensas. Hubiésemos dicho eso, ¿sabes? Sí, está bien, pero a la hora de elaborar la lista 23, ¿quiénes salen? ¿O Abraham o Araujo?
yo creo que saldría Araujo, ¿no? Por las oportunidades que ha dado cada vez que han jugado. Ahora sí, el que menos oportunidades ha tenido. Habrán leído bastante bien con... No que deba salir, ojo, no que deba salir. Pero yo creería que tomaría ese Habrán puede jugar de lateral también. Habrán ha jugado bien. Ahora tiene un problema en la nariz, ¿no? Pero que le han hecho una semicirugía. No sé cómo son las semicirugías, hermano. Me parece pero, que... Pero Araujo también, también puede jugar de... Sí, claro, sí, sí. Creo que eso, esos jugadores tienen un plus a la hora de armar una lista así, ¿no? A ver, mediocampistas. Wilder Cartagena, Sergio Peña, Cristian Cueva, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Edison Flores, Christopher González, Raciel García, Jairo Concha, Gabriel Costa, Pedro Aquino y Calcaterra. Bueno, acá la novedad es Pedro Aquino, que vuelve a la selección, sí, ¿no? Pero, Pedro tiene que estar siempre, ¿no? Yo creo que a mí sí, me parece. Pero tú comentaste, yo estoy muy de acuerdo contigo, Peter, el tema de Calcaterra. De Raciel. Y de repente hasta de Concha, ¿no? Y de Jairo. Y de Jairo Concha. Pero ¿a quién se podría llamar en medio campo si es que no estuvieran ellos? Yo estoy de acuerdo con ese tema. A mí no, de acuerdo. El Internacional no han dado la talla. O sea, no han dado la talla. O sea, es así. O sea, pero ¿a quién? Pero de alguna manera, o sea, podría llevar 23, ¿no? Y nadie diría nada, pero lleva 30 para curarse en salud de alguna manera, ¿no? Porque hay algunos en dudas, u otros que se te puede lesionar ahí, sí. No hay margen para... Cuando uno mira eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado de fútbol y qué raro se ve el fútbol hoy? Mira lo que hay ahí, Leo. Defensa, mediocampistas y delanteros. Ya no se habla de extremos. ¿Cómo? No se hablan de extremos. Entre los mediocampistas están los extremos, pues. No, André Carrillo es un extremo. Castor. Las funciones son completamente diferentes. André Carrillo. Al extremo lo puedes poner de mediocampista. Pero déjame concluir. No hagas tanta burocracia. No. Las funciones son completamente diferentes, bajo mi punto de vista. Las funciones son de un interior, de un volante, es completamente diferente del extremo. Debería dentro del fútbol volver a desglosar de la manera correcta. Pero, centrales, marcadores. Pero es cuestión de fútbol. Pero extremo, marcadores, volantes. Claro, voy a decir cuál es el extremo ahí. Carrillo, Flores, Costa. El mismo Raciel juega por la izquierda de extremo, pero con otra. Pero no tiene característica de extremo. Pero cuando lo meten ahí también. Lo meten por la izquierda a veces. Es verdad. Ahí los extremos, de verdad, los Carrillo, extremos son Cueva. Carrillo, Cueva juega de extremo tirándose para el centro. De verdad son Carrillo, Flores, Cueva. Costa. Son extremos naturales. Pero hay otros adaptados. Y Costa. Hay otros que adoptaron esa posición. Entiendo dónde quiero llegar. Es que centrocampista. No, ahí tiene que entrar extremos y especificar quiénes son los extremos. ¿Pero por qué? Porque te los esconde, pues, te los esconde. ¿Cuál es el problema? Entonces ya no existen los extremos. Sí existe, pero los tiene escondidos. Ah, escondido. Está como Pita cuando leía la caja, escondido algo detrás de la caja de la pizza. No, pero ¿cuál es el problema? Ese es un problema de formas. Sí, ¿no? Parece mentira. Pero extremos, de todo modo. Tú quieres ver extremos, Juliño. Eso es lo que quieres ver. Es porque a mí no me gustaría ser llamado de interior. Yo era un extremo. A mí no me gustaría. Cuando desglosa un equipo, tú dices, a ti te pondrían como delantero. Porque no, en ese Perú. Pero en ese Perú jugaba 4-4-2 jugaba el equipo de Bolitas. Sí, 4-4-2. Tú eras un delantero. 4-4-2 en rombo, yo era segundo hombre. Pues. Y cuando jugaba 4-3-3, pero mi posición real es extremo. Tú puedes jugar en otra posición. Hoy, claro. Pero tu especialidad extremo, es pero extremo. Pero antiguamente llamado puntero. Claro. Puntero derecho. Pero no es wing. Castor, claro. Solo cambió el nombre. Puntero extremo. Pero las posiciones existen. Cambiamos nombre. Salah, Mané, Vinicius son extremos. Y tú no puedes llegar en una convocatoria y decir, Vinicius es que hoy, volante interior. Hoy la formación no que sentido. Más se utiliza en el mundo es el 4-3-3, con diferencia. O sea, casi ¿cuál, todos es el, ¿cuál es el 11 de Perú antes de ir a la pausa? ¿Cuál es el 11 de Perú? Para cada uno, de memoria, ¿no? Yo creo que sí. O sea, Galese, Advíncula. Va a ser Advíncula, Zambrano, Callens. Yo creo que Strauco. Strauco. Después va a ser Tapia, Peña, Yotún, Cueva, Carrillo si llega. Sino Flores. Y la Padula. Sí, yo creo que Flores, ¿ah? ¿Eh? O no. Cueva a la derecha, claro. Cueva pasaría a la derecha. No llegue Carrillo. ¿A quién pones ahí? Yo lo pongo a Gabriel Costa. Pero esa discusión la hemos tenido. Sí, no lo va a poner. Yo lo dudo no nada más, Mauri, de la presencia de Peña, porque los últimos dos partidos no. No anduvo bien, ¿no? No estuvo bien. Pero ahora tiene partidos, está sumando partidos en Suecia, ¿no? Sí, por lo menos. Y salió a jugar la semana, creo. No nos olvidemos que no son dos partidos, es uno.
Sí, pero ya salió, tiene como 6 partidos. Creo que él salió a jugar de la semana en su país. Sí, no, sí, ha jugado como 6 partidos. Sí, en mayo jugó. Antes se jugaba 180 minutos. Ahora en 90 tú no puedes perder tiempo.